Hola, ¿qué tal amigos? Soy Francisco. Hoy vamos a traer un video para el canal de Mina Tecno 93 sobre cómo pueden aprender inglés con una aplicación muy buena llamado Wordbit English. Les va a enseñar cómo se pronuncia cada frase, qué es el significado de cada palabra o cada frase y cómo puedes dividirlo de acuerdo a las categorías. Así que amigos, si te interesa el video, no te vayas, chequéalo aquí. Esta aplicación me ha parecido muy buena, la pueden descargar de la Play Store. Es gratuita. Te menciona la hora, el día. Aquí pueden ver donde dice A1 básico. Aquí tiene todas las categorías, mira. A1 básico tiene 502 módulos o 502 ejercicios para que puedas aprender. Está el A2, ya un nivel más intermedio, B1, B2, C1, etcétera. Te enseña los verbos compuestos, los irregulares, las colocaciones de cada palabra ante una frase. Y te enseña ya más allá el tipo de expresiones, refranes, perdón, y proverbios, amor y piropos, jerga, etcétera, amigos. Entonces también te puede mencionar el vocabulario para números, fechas, horas, animales, plantas, comida, relaciones, entre otros. Te lo divide. En este caso yo me encuentro en el curso A1. Por ejemplo, nos dice nice, que significa amable, simpático, agradable. Entonces amigos, tal cual como dice la palabra, viene abajito como en un color gris referenciado cómo se pronuncia la palabra, para que no vayas a quedar como un completo ignorante, porque muchas veces nos pasa que mencionamos una palabra en inglés que no tiene que ver nada que ver de acuerdo a la pronunciación. Nos da el significado, por ejemplo, nice puede significar amable, puede ser simpático, puede ser agradable. Y abajo una frase que dice my new neighbor is very nice and fine. Mi nuevo vecino es muy amable y divertido. O sea, una frase en inglés sobre cómo se puede usar esa palabra y el significado como tal de esa frase en español. Entonces, amigos, es muy sencillo. Aquí le damos OK. Quiere decir que ya la aprendiste. Ahora le damos a la siguiente palabra que se dice bathroom, que significa baño, servicio o cuarto de baño. Entonces una frase en inglés dice Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? Claramente aquí también hay que tener ciertos inicios un poco de inglés. Igual si no sabes cómo se pronuncia la frase, mira aquí tiene el audio. Where's the bathroom? Where is the bathroom? Pronuncia la persona. Hay veces uno quiere tomar esa pronunciación, pero porque uno no habla mucho el idioma se le puede dificultar. Pero entonces ahí te demuestra esa parte. Si te quieres volver a nice, puedes hacerlo para que vayas anotando poco a poco. Mira, por ejemplo, doctor, tal cual como suena. Perfecto. Significado médico o doctor. The doctor, bueno, aquí la verdad no sé cómo se pronuncia eso. Prescribed my son medication. Veamos a ver. The doctor prescribed me some medication. Prescribe my son medication. Perfecto, no es prescribed, sino prescribe. The doctor prescribed me some medication. Perfecto, el médico me recetó un medicamento. Entonces, amigos, esto les va a enseñar qué significa cada palabra, en qué significado o en qué frase pueden usar la palabra, cómo pueden ayudarse a su pronunciación, más allá de la pronunciación, a la escritura, cómo se escribe, tanto en español como en inglés. Y cada vez que vayas avanzando de nivel, como estamos en el A1, que es el más básico, puedes ir interactuando en el A2, B1 y B2, que es lo más importante, hasta que puedas aplicarlo en tu vida diaria. Una aplicación que me ha gustado mucho y quiero compartirla. Recuerde que es gratis. Amigos, aprovechemos esas herramientas para que o sea, para que no pasemos como ignorantes, porque en ocasiones nos sirve
Entre más aprendamos, mucho mejor. Podemos enseñar a las demás personas, podemos defendernos ante cualquier situación que se nos presente que necesitemos saber inglés. Entonces, amigos, les comparto esto. Si les ha gustado el video, dale un like, un me gusta. No olvides suscribirte. Yo te pido un favor, comenta qué videos quieres que traigamos para una próxima ocasión. Y como siempre, les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Bendiciones y chao, chao. Hasta la próxima.